García, porque creo que Mauricio está en el hotel en donde mañana será este evento al que le hemos estado invitando por algunas semanas. Es un evento gratuito, es un evento de educación financiera que encabezará obviamente nuestro amigo Mauricio García, especialista en estos temas. Será en la Ciudad de México, mañana a las 10 de la mañana en el Hotel NH Collection, en el centro histórico, y ahí vamos a estar nosotros para echarles porras, mi querido Mauricio, y desearles los éxitos que te mereces y obviamente que también se merece la gente que vaya al evento. ¿Cómo estás? Buenas noches, Mauricio. Me imagino que muy ocupado preparando todo. Primero que todo, feliz viernes a todos. Gracias, como siempre, por la oportunidad. En efecto, estamos pues muy contentos, Vicente, la verdad, porque mañana, si Dios quiere, pues tengo la oportunidad, una vez más, como ya por 2 décadas, de ir presentando una mejor versión de todo lo que hemos venido descubriendo y que queremos compartir para erradicar ignorancia financiera, promover educación financiera, ayudar a que las personas entiendan lo que yo llamo secretos del dinero, porque al menos a mí, con todo lo que he aprendido a la fecha, no lo aprendí en la escuela. Pero estoy muy emocionado porque sé que las personas se van a llevar un muy buen sabor de boca, porque van a llevarse muchísimas nuevas ideas que no han escuchado a la fecha, créanme. Y lo digo con tanta convicción porque sucede en cada evento y me emociona mucho, como dije el día de ayer, que las conversaciones, la manera de hacer estrategia, cuando estamos hablando de prepararse para el retiro, cómo mitigar la volatilidad, cómo transferir el riesgo correctamente, cómo saber alinear el propósito con el vehículo financiero correcto, justamente ¿A qué para te que no tengan refieres? las personas. ¿A qué te refieres, por ejemplo, alinear el propósito con el vehículo financiero correcto? ¿A qué te refieres con vehículo? Si el vehículo, pues es el instrumento, ¿no? Un ejemplo clarísimo. Puede haber personas que hoy ponen dinero en el banco porque es, digamos, un lugar que conocen, familiar, pero están poniendo dinero ahí para un propósito como es el retiro. Obviamente están teniendo una devaluación simplemente por la naturaleza de la inflación, cuando este dinero pudiera estar en otro vehículo financiero, otro instrumento o producto, si le quieres llamar, que haría un mejor trabajo, sobre todo para un dinero que no se piensa utilizar hasta dentro de 5, 10, 15, 20, 30 años. Y a eso me refiero. Hay personas que están muy apegadas emocionalmente a cierto instrumento financiero, llámese bienes raíces, llámese acciones, llámese bonos, llámese CETES, en fin, terrenos en desarrollo, etcétera, etcétera. Todos son vehículos. Pero un CD, por ejemplo, en Estados Unidos, no sería el lugar adecuado, por ejemplo, para fondear una educación superior de niños que no van a ocupar el dinero a lo mejor hasta dentro de 10, 12, 15 años. Entonces, se pierde mucho cuando no alineas correctamente el vehículo financiero con el objetivo. Y es ahí donde la gente empieza a tener como que, ah, ¿por qué hice eso? Ah, porque pues, me dijo mi tío, me dijo mi primo, o es lo que conozco. En fin, digo, eso me ocurre, ¿no? Pero más que todo, mañana vamos a platicar sobre todas aquellas cosas que erosionan el valor de nuestro dinero mientras estamos distraídos. Y lo más importante es cómo, o sea, cuáles son las diferentes estrategias que podemos hilar. Vamos a hablar por lo menos unas 8 de las mejores estrategias que podemos hilar para darle más décadas de vida al dinero. Sí, no estoy exagerando, décadas de vida a nuestro dinero. Entonces, yo espero que A la ver, gente, sí. entonces es educación financiera, Correcto. es gratuito, Es correcto. va a haber cafecito para la gente, y obviamente esta información que puede significarles a largo plazo o a mediano plazo, muchos miles de pesos o de dólares. En Y se está. ocasiones cientos de miles de dólares o cientos de miles de millones de pesos. No es una exageración. No es una exageración. No, no es una exageración. No, El no se va a simple vender
no se va a vender mañana un producto, no, o sea, porque nada, la gente cero, piensa que les cero, vas a vender cero, algo mañana. Cero. Bueno, que vayan y nos comprueben lo contrario. No voy a hablar de ningún producto en particular. Vamos a hablar de estrategia. El producto, esto ya después lo puedes identificar, cuál es el que es adecuado para ti, para llevarte de donde estás hoy a donde quieres llevar, a llegar, perdón, en el vehículo correcto y al mismo tiempo mitigando, gestionando bien todo lo que a diario resta valor a tu dinero, que sabemos que cuesta tu trabajo ganarlo y aún más conservarlo. Claro. Entonces, que vayan a www.garciamauricio.com para que se registren. Si mañana no hay cupo, pues ya se está organizando otro evento en la Ciudad de México. Y bueno, ojalá que la audiencia de Sin Censura sea la beneficiada de estos eventos que estás organizando. www.garciamauricio.com. ¿Qué me decías para cerrar? Nada más para cerrar, que hay un pequeño espacio adicional que logramos negociar ahí, por si alguien quiere, esté local, no cerrarles la oportunidad. Pero vamos dándole ya difusión a lo que es el evento del 18 de febrero, porque vamos a hacerlo allí mismo, una segunda fecha, 18 de febrero. Y gracias quien esté poniendo allí, entrando a garciamauricio.com, en la primera, hasta arriba hay un cuadrito rojo que dice evento Ciudad de México, no se alcanza a ver bien, le dan clic allí, allí justamente pueden reservar o registrar sus datos y les hacemos llegar toda la información y los recordatorios para el evento que se lleva a cabo ahora, bueno, mañana, y cambiará la fecha aquí al 18 de febrero para la próxima fecha. Y Vicente, pues nos vemos mañana, si Dios quiere, campeón. Gracias por el apoyo y a toda la audiencia que está acá también. Un abrazo para todos. Gracias por darnos esta oportunidad. Claro que nos vamos a ver ahí mañana por la mañana en el NH Collection, el hotel que está en el Centro Histórico. Y ahí, si ustedes entran a www.garciamauricio.com, se enteran cómo es que se va a transmitir. Si es que no pueden llegar, lo pueden seguir a través de redes. Y por favor, vayan, regístrense y después me cuentan. Por lo pronto, Mauricio, te dejo que sigan arreglando todo, que sigan poniendo todo lo que se necesita para mañana. Y pues un abrazo y todas las mejores vibras para que sea un exitazo. Y ahí nos vemos mañana. Por los buenos deseos, gracias. Un abrazo nuevamente. Que descansen. Nos vemos mañana. Claro que sí, que descanses, Mauricio.